primer partido tratar de ganarlo. Ese creo que es el objetivo de las grandes naciones, porque es el generador de confianza hacia los partidos que vienen. Seguramente que enfrentarse a Brasil no será una cosa simple, viendo y considerando que Brasil es uno de los serios candidatos a ganar esta Copa del Mundo. Entonces, para Costa Rica será importante seguramente negociar el primer partido de la mejor manera. Costa Rica es una, como lo dije primero, es una nación que ama el fútbol, una nación que no es más una promesa, sino una realidad del fútbol mundial. Tiene jugadores de valores, tiene jugadores que han demostrado, y muchos entre ellos juegan en equipos importantes. Y esto, sabes perfectamente que una Copa del Mundo no podés errar ni siquiera un minuto. Entonces, a partir de ahí hay un respeto que se genera, un respeto general. Los jugadores siempre transmiten respeto más allá de lo que sea el rival, y seguramente Costa Rica se lo ha ganado. Por eso, quien se enfrentará a Costa Rica lo hará con el máximo respeto, porque sabe que es una nación que ha demostrado en los últimos tiempos de ser una selección importante.